Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio más de Omensight. Supongo que seguimos en la recta final, pero eso pensaba ayer. Y resulta que no es así. A ver, ¿qué habíamos hecho la vez anterior? Habíamos descubierto la espada Clayden, ¿vale? Que estaba sellada por el alma de Vera o algo así. Habíamos que conseguir poder desbloquearla. Necesitamos el alma de Vera, ¿vale? Hemos descubierto que Vera ha traicionado a todos, ha liberado a Bowden. Pero parece que en una de esas visiones... Vera estaba como intentando frenar a Bowden de que se apoderara de nosotros. Así que, ¿hasta qué punto sigue siendo una traidora? No lo sabemos. Quizá ha pegado, ¿no?, aires de grandeza. Ha intentado parar a Bowden por sí misma y luego ha visto que, pues, que no, ¿no? Que no tiene el nivel, que está dos niveles por detrás de Bowden. El emperador Indrik puede ser un poderoso aliado para deshacer. Vale, ahora tenemos que elegir con quién seguir. Draga nos ofrece, el juego dice que cuando no sepamos, pues Draga, pues, es inteligente, ¿no? Y puede darnos un nuevo enfoque. Ludomir, ya fuimos con él, y vale, encontrábamos la ubicación de la espada. O sea que con Ludomir no. Y con Rattika podríamos ir, ¿no? Puedo darte información de cómo es hacer el trabajo de Vera. Y tal vez conozca a los cómplices rodentianos de Vera. Creo que voy a ir con Indrik. Me gusta mucho Indrik, ¿vale? Dice que es un aliado muy poderoso y puede que sea una buena opción. Y de hecho es el con el que menos hemos viajado, así que... vamos a intentarlo. Tenemos el Omensight de Vera. Vamos a enseñárselo a nuestro querido Indrik. Y a ver qué va pasando. Digo yo, que estamos ya por el final del juego. Es que debería serlo. Ya lo habíamos visto, ¿vale? Que intentaba absorber el poder del ámbar para convertirse en el Fénix y hacer frente a Bowden. El Omensight de Vera. El que revela, ¿no?, que estaba encompinchada para liberar a Bowden. Y la asesinaron. A ver qué nos cuenta. What would drive the godless priestess to such madness? I push my subjects, yes. But that's because I can see beyond their potential, even past. Even past their breaking point. Did I push her to this madness as well? I can undo this. Ending the war. Se terminó la guerra, los reyes. Tiene sentido, pero ¿de qué manera quieres acabar la guerra? ¿Matando a Rattika y a todos los rodentianos? Indrik es un radical, ¿vale? Acordaos de eso. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué mal he doyado! Le he ordenado que cese el fuego. Lo mismo que tú. La paz puede ser más dolorosa que la guerra. No hay necesidad de usar la violencia mientras le rajamos el cuello. Pero bueno, si no paran de atacar, pues yo tengo que defenderme, ¿sabes qué te quiero decir? Si ellos no cesan esta locura, la cesaré yo. Cofrecito. Hay un cofre arriba. Un momento. Dame. Vamos, coleguita. Give me your power. Es verdad que Indrik no te daba nada, el cabrón. Mierda. Dios, qué leche. ¡Ataque en cadena! Dios, qué leche me ha dado. ¡Oh! Creí que le atacaba primero yo. Tengo que tener cuidado, Que te maten ahora. No veas, qué coñazo. Ah, hay que matar, espérate, a los invocadores, tú.
Vida. Vale, bien. Menuda pelea, Dios. Uy, me he equivocado. Vámonos. Vamos a matar a Rattica otra vez, a la pobre. O sea, la hemos matado ya como 7 veces. Puro errática, tío. Tío, me equivoco un montón. Es que al jugar tantos indies, se me mezclan las teclas, tío. Por cierto, os recuerdo el sorteo, ¿vale? Me imagino que ya todos o casi todos habéis participado. Un momento. Es que me ha cerrado la puerta en la cara. Iba por el otro lado el tío. La gran mayoría ya estará participando, pero los recuerdo de nuevo, ¿vale? Hay un sorteo en el que simplemente dejando un like y comentando qué juego queréis, podéis ganar cualquier juego de que esté en el canal, cualquier serie del canal, ¿vale? Moonlighter, Graveyard Keeper, Dead Cells, lo que sea. Así que venga, mucha suerte. ¿Por aquí? ¿Por aquí ya ha pasado? Bueno, camino secundario para conseguir un cofre, ¿no? Está bien. Igual el otro camino por el que iba Indrik también llegamos al mismo sitio, pero por aquí hay un cofrecito de gratis. Está bien. Coño, hay un graffiti aquí, míralo. Errática, ¿no? I seek your leader. Stop toying with us and get it over with. If you can reach us. ¡Ja! Esto es con Ludomir. Tengo hijos. Qué penita me ha dado. Alcánzame si puedes. Por favor, tengo hijos. Pabilado, ¿sabes? Parad de pelear. Es que Indrik busca la paz, tío, realmente. Parece. Se han rendido. Claro, él quiere acabar con la guerra ahora que ha visto lo de Vera. Y parece que de la forma más pacífica posible, lo cual es bueno. Eso define a un líder, gente. Coño, todavía ahí. El mejor resultado habría sido no usar la violencia, pero bueno. ¿Qué, gente? La violencia genera más violencia. Pero bueno, una hostia a tiempo siempre quita tonterías, ¿no? Eso decía mi padre. Una hostia a tiempo siempre queda muchas tonterías. ¿Por qué no puedo romper esto? He visto un consejo que decía: atento a las paredes que se pueden romper. Y esa parecía que se rompía. Mira, el invocador este de mierda. Me ha reventado. You're free to go. I only wish to speak with your leader. Yeah, and as soon as we move, your soldiers will turn us into practice dummies. Men, leave the prison at once. Any who harms a redemption will be court-martialed. Now, move. Stand down, redemptions. No harm will come to you. You have my word. Me cae muy bien, Roderick. Indrik. Me cae bien. Este lado tan humano no lo había visto hasta ahora, Lo que decía Rattica, que Indrik siempre hacía algo. No, Draga. Siempre lo hacía con un motivo, ¿no? Siempre hacía cosas bastante cuestionables, pero por un motivo mayor. Ahora parece que está siendo más humano, tío. Y eso es bueno. Un momento, amiguito. Sorry. ¿Tú qué? Vale, ahí está el ascensor hacia Rattica. Let's go. Harbinger, you must use your power. Show Rattica the vision. I expect as much disbelief from her as from herself. Ah, vale. Le enseñaremos el Omensight, ¿no? Me imagino que me dará a elegir o pegarnos a hostias o enseñarle el Omensight. Lo más exacto será el Omensight. No, never know. It was
My companion has something urgent to show you. Is that the Show me what, exactly? Harbinger, use your power. Show Ratigan what you showed me. No thanks. No offense, Harbinger. You do look like the real deal, but I can't trust you for Ratika. People can change. People can change. I realize what I've done. The different directions I might have taken. Different directions? Are you kidding? Oh, you've gone far beyond the point of no return. Ratika, please listen. I'm not here to fight. You and I, we face a greater enemy. Indrik, I don't know what to say. Here you are, fake Harbinger and all, asking for help. After Hombre, claro, es duro, ¿no? Después de haber sido rivales. If you're gonna lie, you'll need to lie a lot better than this. This is just embarrassing. Sí, el lamen, ¿sabes? Joder. Hurry, the vision. Sí, sí. O sea, podría haberme pegado con ella, pero creo que no era la resolución más adecuada. But how did she? Those others still got to her. But they let her die. La dejaron morir anyway. De todas formas. It matters very little how she died now. The harm is done. Had you not failed in your attempt. Well, yeah. They don't teach us owl anatomy at school. La anatomía de búho. I don't have to justify myself to you. You think you're so perfect, Emperor? You've done far worse than me. Murder. Torture, war, and you think you'll ever find redemption? Faltan aquí. You think you're so perfect, Emperor? You've done far worse than me. Murder. You are right. I have harmed many in trying to bring our nations together, including you, Ratika. And for that, I am sorry. But now is not the time for blame. Now we need to act. Was that? Indrik, what happened to you? Wait, why am I acting all flustered? You're the one who should be flustered. You know what? Never mind. Indrik, if you're serious, I'll give you one chance to explain. One chance. You must seek out Vera's accomplices. Convince them to give you Cladan. The sword is vital to our success. Oh, easy, no trouble at all. And what will you be doing, sitting perched on your throne, waiting for me to deliver Cladan to you? After you retrieve the blade, I will use it to banish the void. I will need the Harbinger's help. She is best suited for the task. My ancestors have entrusted this to me. My lineage demands I take this responsibility for all our sakes. Ahora actúa como un líder. Ahora sí actúa como un líder. Okay, then. We're off to save the world. I've always wanted to say that. A salvar el mundo, go. Vale, perfecto. Ha conseguido unir a Ratika a nuestra misión, pero claro, sigue la duda de por qué murió Vera de verdad. ¿Y por qué asesinó ella a Vera? Intentó asesinar a Vera. Those precautions have failed. Your presence is proof of that, Harbinger. But Yarbog saw to that as well. I will take you now lugar especial en el templo. Place within the temple. A chamber that has been sealed for 300 years. Hey, ¿qué hay aquí? ¿Una cámara sellada? Vale, Ratika ha ido a buscar los cómplices para que me entreguen la espada, ¿no? Y nosotros vamos al templo de Yarbog. Let's go. Qué corrompido está todo, ¿eh? Corrupción, tío. Es lo que os decía en el episodio anterior, que parecía que todo se estaba corrompiendo, y es cierto. ¿Y si voy por aquí? ¿Qué hay? Nada. Seguramente hay algún camino o algo, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué hay aquí? ¿Un sello o algo? No. No hay nada aquí. ¡Ah!
Momento, voy a matar a estos primero. Son los más molestos, ¿eh? Ya está. ¡Uy! Vaya dodge. ¡Pum! ¡Pum! Yarbog's aura is still present in the temple. It must be attracting the void like a beacon. ¿Qué es esto, tío? Hay como una pared aquí, ¿verdad? O es cosa mía. Yo solo no puedo, necesito a Ludomir. Eso es con Ludomir, creo. ¿Y aquí? No sé, tío, si hay paredes rompibles y cosas de esas, no las he encontrado. Ni sé cómo son, ni sé dónde están, ni nada. Tranquilo, está bajo control. Está todo corrompido, tío. ¿Quieres usar esto? Vale, gracias. ¡Mierda! Pesado. Estoy rapidísimo, tío. ¡Oh, mierda! Me he confiado. Nice. Templo interior. Igual Indrik me enseña, ¿vale? En la cámara esta secreta del templo, cómo desbloquear el sello de Vera. O eso lo hará Rattika. I don't know. Un sello. Oh, ¿y esto? Otro camino, caminos secundarios. Pero me imagino que llevarán los dos al mismo sitio, ¿verdad? ¡Uy! Una memoria. A tu casa. ¡Uy! ¡Hostia! Toma. Era one shot, loco. Basta, ¿no? Una memoria, tío. ¿Una memoria? ¿De quién? ¿De lo prohibido, quizá? Sacrificio, ya lo habíamos visto. ¿De Indrik? ¿De Vera? Perdido, puede ser. Creo que es esta. Os lo dejo, ¿vale? Como siempre, para que lo leáis vosotros. ¿Hay nada más por aquí? Hay un camino por aquí. Ah, vale, claro. Caminos secundarios, eh. Si Woden cree que somos una amenaza para él, entonces estamos en el camino correcto. Hostia, como está todo hecho polvo, eh. Nada que ver la primera vez que vinimos. Que era súper bonito. Todo hecho mierda, tío. Dominado por el vacío. Oh, hay un sello a la izquierda. Recuerdo ese sello. Oh, el Ludomir. Indrik, back like a bad habit. Was easy to track you. Come here to pray. ¿Voy a tener que enfrentarme con Ludomir? We have no time for a fight, you sudden fool. Greater matters are at hand. Tírale el Omen Sight. I smashed that crystal of yours. Send you that bit there, though. Savage. I should. Ah, that's the Indrik I know. Ludomir. I've made peace with Rattika. Now go home. I must help the Harbinger. There's little time left. Ah, Harbinger? That one with you? Ok.
¿Qué haces? Dios. No quiero matarte, Ludomir. ¡Ay! La bomba. ¿Pero por qué no le enseña a los mensajes, tío? ¿No sería más...? ¡Hostia, vaya leche me ha dado! ¿No sería más sensato enseñarle los mensajes, tío, en lugar de estar luchando? Pues el cabrón es fuerte, ¿eh? Es un poco torpe, en verdad, Ludomir. Es un poco bastante torpe. Mierda. Amiguito, eres bastante torpe. Uy. No le estaba haciendo nada. Ay, Dios mío. Coño. O sea, al final me mata y todo. Por confiarme. Como ahí te he reventado. Venga, Ludomir, a tu casita. Caerás, Ludomir. Logro desbloqueado. Hostia. Go on. End it. The last time you're at my mercy. I thought I could help you find your true strength. I was a fool. Did you hit your head, Indrik? When it was decided that I would be emperor, everything was taken from me. Childhood, family, love. With a grim focus. I was forged into a perfect ruler. I thought I could reforge you the way I was reforged. But thanks to the Harbinger, I finally understand. Becoming emperor did not make me stronger. It broke me. So I tried to break you. Took your freedom, your hope, even took your eye. But where I broke, o sea, qué bonito, you ¿no? held. You. Este es el líder que yo quiero, tío. Este es el presidente que está a España. Vete a casa, amigo. Coño, pocos hay barriles, no sabía. Momento, amigo mío. Por aquí ya he venido con Ludo, mire. Ya habíamos saltado todo esto por aquí. O con Draga, pues. Me gusta mucho Indrik, tío. Me gusta bastante. Ha sabido deconstruirse. Y arrepentirse de todos sus malos actos, tío. Eso le honra. Eso le honra. Vaya bombazo, loco. Mira como el tío vuela. La máquina. Vale, pro. Un sello. Espérate. Espérate, colega. Una memoria. ¿Esta de quién es? Encuentro al lado del camino. Vale. Lo dejo por aquí.
Vale, está un poco adelantada realmente. Me faltan dos de lo prohibido de antes. Imagino que con otra ruta, con otro personaje y tal, pero... yo os lo enseño igual, ¿vale? Joder, es rápido el cabrón, pero bueno. ¿Tienes botas de movilidad? Es una mierda el agarrón este, tío. La verdad. Me parece un mojón. Hombre, si cojo un barril... a ver. ¿No puedo? ¿No me deja ahora? Uy, casi me caigo. Cómetelo. Ay. With all the corruption we saw today, it is clear that Voden es más fuerte. I hope we are not too late. Sí, sí, es que está todo corrompido, pero de una manera bestial, ¿eh? El vacío está absorbiendo el mundo. ¡El sello, tío! This is the place. The final words of Yarbog are inscribed within. Hostia, pues este nos enseña, tú. Sello de Cladden. Logro desbloqueado. Un sello secreto que lleva al antiguo símbolo de Cladden, la espada legendaria, y eres capaz de comprenderlo. Has aprendido a desbloquear los sellos de Cladden. You learn quickly. You learn quickly. Be sure to protect this knowledge. Pues ya está. Ahora tendremos que volver con Ludomir. Was built by Pegaria's first emperor, Iontrek the Unifier. It was said that Yarbog spoke to Iontrek directly, and the emperor inscribed his words on these very walls. Harbinger. He was expecting you. You have awakened by my failings. The beast and the blade, your will must bind. Let me share a secret with you then. Voden was not truly defeated by Yarbog. It is not easy to kill a god, as you may suspect. No, the void was imprisoned. And its prison is the sword Cladden. The writing on these walls, they are instructions for you, Harbinger. Unlock Cladden's seal. Enter the prison. Defeat the void. Those were Yarbog's final instructions if all else failed. No metaphors, no riddles. Let us pray that Ratiger finds the sword before Voden completely escapes his prison. Pero la espada ya la hemos encontrado, que él no lo sabe. En la historia de Ludomir. Porque él había encontrado el cadáver y la espada. No, había encontrado la espada y la había ocultado. ¿Os acordáis? En el episodio anterior. Yndrik sabe de una cámara secreta que podría tener la clave para dar a Voden. Voden fue derrotado por el dios Yarbog y atrapado dentro de la espada Cladden. Yarbog ya anticipó que Harbinger lucharía contra Voden. Sus instrucciones son claras. Encuentra a Cladden, entra en la prisión y derrota a Voden. Tiene pinta de que el siguiente episodio es el último, ¿eh, gente? Un sello encierra la legendaria espada Cladden. Un sello para la prisión de Voden, un mundo escondido dentro de la espada. Ratika te ha dado la clave del sello rodentiano. Bueno, no me la ha dado Ratika. ¿Qué cojones? Pues posiblemente, si en lugar de Yndrik hubiésemos ido con Ratika, quizá hubiésemos llegado a un resultado similar. ¿Vale? Pero por su lado. Con Draga no sé qué hubiese pasado. Podría haber ido con Draga. Hace bastantes episodios que no voy con ella. Pero bueno, me imagino que ahora toca volver con Ludomir. Para llegar de nuevo a la espada, desbloquearla y me imagino que luchar con Voden. Supongo que será el final del juego. Mira cómo está todo, ¿eh? Todo ya... uf, en la mierda, loco. Fighting Voden before he fully escapes from his prison, before he unlocks his full power. Yes. Busca Ludomir. This is the only way. Now seek out Ludomir. He is the only one who can lead you to Cladden. And Harbinger. Once you enter the prison, no vuelta atrás. There will be no turning back. You will defeat Voden and prevent him from devouring the world. Or
you will be devoured and lost forever. A ver, todo lo que es daño. Incrementa la energía obtenida por cada ataque. Esto está bien. Y la salud. If you are unsure of what to do next, review the clues you have. Vale, ya hemos visto todo esto. Nada nuevo. Pues gente, tenemos que volver con Ludomir, encontrar la espada y, como dice la sacerdotisa, parece que no hay vuelta atrás, de modo que ese es el final. Así que puede que el siguiente episodio sea el último. Espero que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.